Bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy en la cocinadera vamos a preparar unos deliciosos nuggets de vegetales de aprovechamiento. La idea de esta receta es justamente esa, que ustedes abran la heladera, el refrigerador, abran la alacena y vean qué tienen a mano y aprovechen cualquier verdura que encuentren y los conviertan en unos deliciosos nuggets. Así es que por favor no se me asusten ni se me desesperen cuando vean que en esta receta no hay una lista de ingredientes ni tampoco hay cantidades exactas, porque simplemente ustedes van a utilizar lo que tienen en casa y yo les voy a mostrar ahora a lo largo del video lo que tienen que hacer para lograr la consistencia justa para armar nuestros nuggets. Se pueden congelar, se pueden freír, se pueden hacer al horno y se pueden condimentar con lo que ustedes prefieran. Por lo tanto, cada vez que preparen esta receta van a estar degustando unos nuggets siempre diferentes. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los ingredientes que voy a utilizar yo hoy con lo que yo tenía hoy en mi refrigerador y cuál es el procedimiento. Los vegetales que yo voy a utilizar en esta oportunidad, que es lo que tenía en mi refrigerador, son un trozo de pimiento rojo, un trozo de zapallito calabacín, un champiñón bastante grandote, aquí tengo también una zanahoria y voy a utilizar una cebolla de verdeo, tanto la parte blanca como la parte verde. El toque de proteína se lo va a dar una lata aquí de frijoles rojos de porotos, ya están cocidos, y también voy a agregar, que tenía en mi alacena, una latita de arvejas. Para ligar nuestra preparación yo voy a utilizar un huevo de linaza. Aquí debajo en la cajita de información les voy a dejar el enlace hacia el video en donde les muestro cómo prepararlo. Voy a utilizar también algunas cucharadas según necesidad de harina. Esta es harina de trigo común, pero ustedes pueden utilizar, por supuesto, harina de avena, harina de arroz, la que prefieran. Y también voy a utilizar unas cucharaditas de harina de garbanzo, que no solo va a aportar nutrientes y sabor, sino que va a ayudar también a ligar la masa. Por último, para rebozar nuestros nuggets, aquí tengo un bol con pan rallado, pan molido. Para comenzar, vamos a agregar todos los vegetales en el procesador de alimentos. Ustedes, por supuesto, lo pueden hacer también picando todo muy chiquitito a cuchillo. Vamos a picar los vegetales muy bien. Cuando los vegetales estén todos molidos, vamos a agregar el resto de los ingredientes que tenemos aquí. En mi caso son las arvejas y también los frijoles rojos, los porotos. Y vamos a continuar moliendo. Aquí les muestro la consistencia de mi masa, cómo ha quedado. Y bueno, esto está por supuesto demasiado líquido. Ahora vamos a tener que comenzar a ligar y a darle consistencia para poder armar nuestros nuggets. Ya coloqué toda la mezcla en un bol y antes que nada lo que vamos a hacer es condimentarlo muy muy bien. Yo voy a agregar sal, pimienta negra molida, ajo en polvo, perejil, ustedes pueden utilizar fresco por supuesto, y un toquecito de pimentón. Vamos a mezclar todo muy bien y recuerden que aquí dentro no hay nada crudo, no hay ningún huevo crudo o algo que no podamos probar, así es que sin miedo prueben la preparación para ver si hay que ajustar algún condimento. A continuación vamos a agregar nuestro huevo de linaza. Y ahora sí, llegó el momento de darle consistencia a nuestra masa, así es que vamos a comenzar a agregar un poco de harina. Yo primero que nada voy a agregar aproximadamente el equivalente a 3 cucharadas de harina de garbanzo.
Y poco a poco voy a ir agregando cantidades de harina, la que ustedes prefieran. Yo aquí tengo de trigo, como les dije al principio. Y voy a ir sintiendo mi masa, mi preparación, hasta que yo vea que tenga una consistencia para poder armar los nuggets. Ya les voy a mostrar cómo es que debe quedar. Ya mi masa está tomando consistencia, la cantidad que ustedes necesiten de harina va a depender, por supuesto, también de los vegetales que ustedes hayan incluido dentro del nugget, si son vegetales que tienen mayor o menor cantidad de líquido. Lo que yo decidí es agregar también, para espesar, un poquitito de pan rallado, del que voy a usar para rebozar. Me parece que ya estoy llegando al punto ideal de consistencia. Para testear si es así, humedézcanse un poquitito las manos, toman una pequeña cantidad de preparación y simplemente ustedes tienen que ver que pueden con ella formar una bolita sin que se les desarme demasiado. Luego la vamos a aplastar y aquí tenemos ya nuestro nuggets. Esto quiere decir que nuestra masa ya tiene la consistencia ideal, pero antes de armar los nuggets, lo que vamos a hacer es dejar que toda esta preparación descanse en el refrigerador más o menos media horita. Si todavía no están suscritos al canal, denle al botoncito de suscribirse. Y también quiero invitarlos a seguirme en las redes sociales. Aquí debajo en la cajita de información tienen todos los enlaces. Luego de media hora que la masa ha descansado, ha tomado también mayor consistencia y esto nos va a facilitar mucho el trabajo de armar nuestros nuggets. Y para armarlos yo voy a tomar una cucharada de la preparación, el tamaño depende de lo que ustedes quieran. Y con las manos bien limpias voy a formar primero una bolita. Miren qué fácil se deja preparar la masa. Cuando la consistencia es la correcta, no hay ningún problema en armar nuestros nuggets. Y a la bolita la voy a aplastar levemente así, darle una formita un poquito cuadradita para que se parezca bien a un nugget. Y ahora lo que voy a hacer es sumergir mi nugget en leche vegetal. Estoy usando yo aquí leche vegetal. Y luego lo voy a pasar por el pan rallado y lo voy a empanizar muy muy bien y listo. Así voy a continuar haciendo ahora con el resto de la mezcla. ¿Cómo será de económica y rendidora esta receta? Que a mí me salieron del tamaño que les mostré al comienzo, 32 nuggets. Para cocinar nuestros nuggets tenemos dos opciones. Ustedes los pueden freír en aceite o bien, como voy a hacer yo, hacerlos al horno. Por eso los estoy colocando aquí en una placa. Yo coloqué un papel de estos vegetales para que nada se me pegue y lo que voy a hacer también para que queden bien doraditos y crujientes es pincelarlos con un poquitito de aceite de oliva, simplemente un poquito así por encima. Este paso, por supuesto, no es necesario si ustedes van a freír los nuggets. Ahora bien, los vamos a llevar al horno, que ya está precalentado a 180 grados, hasta que ustedes vean que ya están doraditos y crujientes. Yo les recomiendo irlos checando cada 5 o 10 minutitos e incluso también irles dando la vuelta para que se doren todos parejitos. Mis nuggets ya están listos y yo los acomodé aquí en una fuente. Y también lo que tengo aquí es un poquito de salsa cóctel a base de veganesa y un ketchup casero que ya voy a subir al canal muy pronto, que queda deliciosa. La receta de la veganesa ya está en el canal. Aquí debajo en la cajita de información les voy a dejar el enlace para que vean cómo se prepara. Así que voy a tomar uno de mis nuggets, lo voy a untar en un poquito de mi salsa y lo voy a probar. Espero que esta receta les haya gustado, que la prueben y nos vemos en la próxima.